blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. Que nos quedamos en un momento muy intrigante, ¿no? De Jana aquí planeando cómo escapar de este lugar. Y pues, darle duro a ver qué más sigue. Espérame, estoy viendo en dónde voy. Esto es lo último, ajá. Ahora sí. No era el de anterior, ok, ahora sí. Escuché el sonido de un ladrillo húmedo roto. A la luz de la linterna, sus dientes volaron como palomitas de maíz de su boca deformada. Espérense, tan pronto y ya estamos leyendo cosas fuertes. No, pues qué duro. No uses esos dientes de oro. Sus gritos se cortó y su grito se cortó y cayó sobre el cemento tal y como estaba, como la mandíbula y el cráneo hundidos. Perdón, con la mandíbula y cráneo hundidos. Murió. O morirá pronto. Bueno, da igual. Jan, eres cruel. Fantástico. Ya me acordé que había tenido un guardia contra la botella de vidrio, ¿verdad? Ya me ubiqué. Pateó la linterna en el suelo. Sobre el cemento, una linterna de metal rodó y crujió. Y el interior de la morgue fue instantáneamente tragada por la oscuridad. Silencié mis pasos y di algunos pasos más, acechando en el lado oscuro de la puerta de acero. Al mismo tiempo... Uy, ya se dio cuenta de algo el otro guardia. Guardia 7. ¿Qué fue eso? ¡Oye! ¿Qué fue ese sonido de ahora? ¡Ey! Desde el pasillo resuena la voz asustada del otro guardia. Me preguntaba si él podría conseguir ayuda. Sin embargo, ya gané la apuesta aquí. A escondidas, el compañero del vándalo que vino a robar los dientes de oro notó la anomalía de su compañero. Pero para no levantar su guardia, no hice ningún sonido. Guardia 7. Oye, ¿por qué no respondes? ¿Por qué está tan oscuro allí?
¡Ay! Dejé la botella de cristal rota del abuelo en el suelo. Con la mano abierta busqué la linterna en mi bolsillo. Luego toqué el interruptor con el dedo. Nuevamente dentro de la oscuridad. ¡Ya veo! ¡Kanshi-san, ¡tienda! ¡Kanshi-san, ¡butaurechimata! Hay que darle su Oscar a Jan. También es bueno actuando. ¡Esto es malo! ¡Muy malo! ¡Señor guardia! ¡Esto es muy malo! ¡Este señor guardia ha convulsionado! Guardia 7. ¿Qué? ¿Ha convulsionado? Tal vez uno de sus cadáveres tenía veneno. Tal vez por eso el señor guardia convulsionó. ¿Qué debería hacer, señor guardia? Yo estoy bien. Venga aquí. Si no se apresura, esta persona podría morir. Fingí estar asustado y grité. El guardia del pasillo se alarmará e irá por ayuda o ayudará a su compañero. Incluso si emite una alarma, el interruptor de emergencia debe estar al final de este pasillo. Si es así, entonces su espalda quedará vulnerable. Y entonces, después de que pasaran 3 segundos, el guardia se movió. Oh, Dios mío, sí lo trajimos. Guardia 7. ¡Mierda! ¿En dónde está? ¡No veo nada! ¡Cochi! ¡Cochi da yo! ¡Ah! ¡Con esto! ¡Mada iki shiteru yo! ¡Hayaku! ¡Hayaku! ¡Koko kara dashite yareba! ¡Por aquí! ¡Está por aquí! ¡Esta persona todavía respira! ¡Dese prisa! Si lo saca de aquí, entonces podría... Guardia 7. ¡Ah, joder! ¡Si al menos tuviera una linterna! ¡Ey! ¿En dónde está? ¡No te calles tan repentinamente! ¿Dónde estás? ¿En dónde? ¡Coco da yo! Su voz como cambió. ¡Aquí estoy! ¡Feliz cumple! ¡Ah, no! En la oscuridad, la luz de una linterna brilló. Era solo una leve luz proveniente de una bombilla en miniatura, pero para un hombre que había estado manteniendo sus ojos abiertos en la oscuridad por un tiempo... Guardia 7. ¡Maldita sea! ¿Qué estás? El destello de luz atraviesa los globos oculares y los nervios ópticos de ese guardia sin piedad. El hombre que se tambaleaba como si le hubieran golpeado en sus ojos, se cubrió el rostro con ambas manos y gimió con los dientes al descubierto. Guardia 7. ¡Tú! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, Dios santo! ¿Cómo suena ese sonido? Agarré aquella barra y me dirigí con ella hacia el guardia que se sacudía mientras mantenía su rostro cubierto con sus manos en oscuridad. Y entonces... Guardia 7. Con mis zapatos sucios le pateó la mandíbula tratando de disipar sus gritos. Y el bastardo se derrumbó sobre la parte posterior de su cabeza al piso de concreto. Le di otra patada en la barriga, evitando que no pudiera respirar debido al fuerte dolor, y miro hacia abajo, mirando que ya no podía moverse.
始めるか。Comenzamos. La situación ha cambiado. La he cambiado hasta el punto en que no pueda volver a ser como antes. Ya no puedo volver a ser uno de esos prisioneros tolerantes. Cierro la puerta de metal y vuelvo a encender la linterna. ¡Ay! Hasta a mí me encandila. Luego, en el aire podrido y la oscuridad iluminada por luces poco fiables, pienso durante 2 segundos para resolver esta situación. Decido el orden de las acciones y empiezo a moverme. Cuento con 2 conjuntos de ropa. Rápidamente me quité la ropa de preso que llevaba. La puse en la camilla y luego arrastro el cuerpo del guardia recién golpeado. Guardia 7. Ok, sigue vivo, ¿no? Pues solo lo dejó como inconsciente, supongo. No estaba muerto, pero no era como si pudiera moverse o hablar por sí mismo de todos modos. Para mí ahora es lo mismo que los cadáveres alineados aquí. Le quito la ropa al guardia a la luz de la linterna. El flujo de la puesta va bien. Este tipo es más bajo que yo, pero parece que puedo usar su uniforme. Mientras me pongo el uniforme, me aseguro de que las cosas que conseguí en la prisión, como alfileres y las herramientas para picar que escondí entre mi ropa interior, estén allí. ¿Herramientas para picar, Jan? ¿No te picabas el trasero con eso? Rápidamente me puse la ropa del guardia. Me puse los zapatos y envuelvo el cinturón de cuero con cierres de mano y protectores alrededor de mi cintura. Le quité el reloj que estaba envuelto alrededor de su brazo y lo iluminé con la luz. Son las 11 p.m. Ya sé la hora. Existía la posibilidad de que el reloj estuviera atrasado, pero puedo verificarlo más tarde. Era lamentable que no tuviera pistola, pero aún así, he ganado esta apuesta. Mi juego fue bueno. Yo, quien le había quitado la ropa al guardia, me puse su sombrero y miro al hombre que estaba acostado junto al abuelo Simón. Pateo el cuerpo boca abajo del primer guardia que aplasté. Levantando su cuerpo feo, le quito la ropa, los zapatos, los cinturones y el equipo de guardia. A pesar de que el olor a podrido del cadáver flotaba, apreté los dientes y escupí sobre el hedor del uniforme, que estaba empapado con el sudor del bastardo y el olor a saque barato. ¡Gil! Y mientras le quito la ropa, en algún lugar de mi cabeza, pensamientos inútiles se mueven como engranajes. Estos pensamientos son como predicciones del futuro en caso de que mi apuesta no vaya bien. Ya no soy el Lucky Dog tranquilo de antes. Rara vez he hecho algo rudo durante una fuga de una prisión. Por lo tanto, incluso si me atraparan nuevamente, podría vivir una vida normal en una celda general. Pero ya no es así. Soy un matón que atacó y mató a un guardia durante la fuga. Crimen de un preso fugado que volvió los dientes a un servidor público es grave. Quizás si cometo un error en la fuga o me atrapan en el acto, ya no podría salir de la cárcel.
También podría ser linchado por un guardia hasta dejarme medio vivo para luego acabar con mi vida en algún lugar. O sería quemado rápidamente en la silla eléctrica. ¡Qué estupidez! Eso es algo sin importancia. ¿Qué sucede cuando me preocupa el ser presionado en las apuestas? Si estoy asustado y pesimista, obtendría una buena carta. Reuní la ropa de los guardias de mierda que había desnudado. Usé la ropa de prisionero que me había quitado como colchón y envolví la ropa y el equipo del guardia robado en ella. Luego, los sucios cuerpos de los guardias, que solo se podían ver como cadáveres de un par de cerdos en ropa interior, son arrastrados a la parte trasera de la morgue para esconderlos. Esto debería darme algo de tiempo, incluso si los chicos de recuperación vienen a la medianoche. O al menos hasta que quede claro que estos son guardias. Mátelo yo. Ore no kawaiko-chan tachi. Espérenme, mis queridos niños. Oh, Jan se ve muy bien en uniforme de policía, ¿eh? Admítanlo, se ve muy bien. Siguiente, no te atreves, juego. Sus queridos niños. Bernardo y Luchi no cuentan con sus queridos niños. Si son mayores que tú, mijo. Jan y de Julio y Iván, pues sí, son menores que Jan. Ellos espérate que me estoy bajando acá. Bernardo. Tío Luchino. Julio, el usuario del cuchillo. E Iván, el fastidioso. Ellos también. No puedo abandonarlos y tampoco tengo ganas de hacerlo. Todos ellos son mis cartas del triunfo. Pues a ir por ellos, supongo, entonces. No tenía sentido preocuparse. De todas formas, he perdido una apuesta. El túnel fue descubierto. El abuelo Simón murió y quedó atrapado aquí. En ese momento yo me sentí muerto y sin fuerzas. De ser así, solo tenía que pensar en pasar esta apuesta y conseguir una carta de triunfo, incluso si pierdo todas mis fuerzas. Es decir, solo debo volver al plan anterior. Y hasta aquí le dejamos, cachorritas. Después de recuperarnos de la descripción asquerosa de desnudar a esos dos guardias, pero al menos disfrutamos de ver a Jan ya vestido como uno, pues tenemos que pararle aquí. Ahora, Jan, ¿cuál va a ser su próximo movimiento? Porque dado que de repente pues va a tener que hacer la fuga ahorita, ya que mató a un guardia, no puede quedarse aquí. Y pues tiene que llevarse a los otros capitanes, así sin previo aviso. Muy diferente a lo que pasó en el primer juego, que ahí sí estaba todo bien planeado. No sé si se acuerdan. Pero bueno, nuevamente esto es Bad Edge. Así que cosas muy malas van a pasar y van a comenzar ahora. Si no es que ya comenzaron desde la muerte del anciano Simón. Pero bueno, hasta aquí le dejamos. Ah, caray, esto se puso solo. Nuevamente el juego reacciona solo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y ahora ya me voy retirando, cachorritas. Ah, por cierto, si alguna de ustedes se pregunta por qué no subí la semana pasada el siguiente juego de Flowers o la siguiente parte del audiolibro o de Paradise, no me acuerdo cuál. Bueno, los juegos que suelo grabar jueves y viernes, y solo subí tres, si se dieron cuenta. Eso es porque recientemente falleció mi abuelita. Falleció el jueves de la semana pasada. Y el viernes fue su entierro.
por eso no hice videos, ni siquiera, no hice nada prácticamente, ¿no? Hasta esta semana, ahora sí voy a hacer los 5 videos, y es que nos sale algo impensable el jueves, ¿no? De esta semana. Solo espero que pues no pase nada, ¿no? Ahora, por favor, porque la semana pasada fueron días muy difíciles. Y hasta ahorita yo pues ya me medio compuse, ¿no? Por eso estoy grabando, si no, no estaría aquí. Así que pues, la vida sigue y hay que aceptarlo. Solo me preocupa que mi mamá y sus hermanos pues van a tardar en superarlo, ya que pues ellos son los hijos, ¿no? De mi abuelita. En fin, pues ya me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!